¿Qué pasa, peña? Soy yo, aquí estoy. Ah, bienvenidos al World of Tanks. Y os traigo una repetición en la que estoy subido en uno de los carros más stat padder y más absolutamente demenciales de Tier 4, el antitanque alemán Hetzer, en una peregrinación que hice hace algún tiempo para poder retomar ciertos vehículos que me gustaban de Tier inferior, como es el caso del T-67, del Hetzer, del Covenanter, por ejemplo, de Tier 4. Pues me encuentro con mi querido Hetzer, con la tripulación del ya reemplazado Waffenträgerhaus I-100, que ahora está reemplazado por el Grille 15. Y bien, estamos en Lakeville, una partida de Tier 4. Y como podéis observar, no tengo la batamanta puesta en el Hetzer, pero lo que sí que tengo son binoculares. Me están disparando sin detectarme, por lo que parece que ha sido que estaban detectando al Panzer B2. Y acabo de one-shotear al M5A1 Stuart. Recordemos que voy con el 105 mm, que es para mí la única opción viable que en este momento tiene este vehículo ahora mismo. Las penetrantes, por ejemplo, que no utilizo, tienen 64 de penetración, 350 de daño. Las hit, la penetración se eleva hasta 104 y 350 de daño. Y las explosivas, con 53 de penetración y 410 de daño, son una auténtica bestialidad. Como podemos ver, el Chige ha sido impactado por un proyectil caído desde el inframundo. Y a pesar de que no tenga una buena precisión, este Hetzer tiene la suficiente como para poder acertar. Y el tiempo apuntado es algo muy muy bueno en este vehículo. Y especialmente interesante a pesar de ser un cañón de 105 mm completamente TERP. Que habéis podido ver como el Marder 2 ha sido instadreteado. Había apuntado ahí al Panzer 3A, pero no consigo dispararle. Sigo disparando explosivas porque a estas distancias no me fío de la penetración de las hit. Al Valentine no sé si podré darle, al final sí, 168 de daño. Y la cosa ya ha escalado hasta los 1000 de daño en un antitanque que tiene 270 puntos de vida únicamente. Veis el tiempo de vuelo excesivamente largo, pero el Valentine al final acaba también siendo insta deleteado. 4 muertes. Decido cambiar ahora mismo a hit, sobre todo por el Panzer 2J, que tiene un blindaje bastante bruto para ser solamente un Tier 3. Y la partida, pese a llevar 4 muertes, no está ni mucho menos decidida. Solamente vamos 6-1, pero sabemos que las partidas de Tier bajo se pueden dar la vuelta muy 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 rápido. Solamente cualquiera de los antitanques que tienen ellos deberían hacer lo mismo que estaba haciendo yo, y la pueden dar la vuelta muy fácilmente. Pero otro punto positivo que sí que tiene el Hetzer es la movilidad, que aunque la aceleración no sea especialmente buena, sí que es bastante móvil y permite desplazarse con la suficiente celeridad como para poder hacer estas cosas. Vuelvo a ganar explosivas, con 130 puntos de vida es más que suficiente, pero solamente traqueamos al Panzer 2J, y es que incluso traqueándole no le hemos hecho daño por el blindaje que tiene ese Tier 3, que si no me equivoco es exactamente el mismo el que tiene el KV-1 tanque pesado soviético de Tier 5. Bien, ahora sí es cuando empieza la risa. Acabamos de meter las hit. A ver la precisión. Cierra, 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 cierra. Disparamos y el Panzer 38T se insta deletea de un solo proyectil. Y esto es lo que es muy bueno en el Hetzer, y también puedo hacer el Electo, por ejemplo, que es con este cañón de 105 hacer absolutas animaladas, como borrar del mapa a otro Hetzer aliado a la partida. Llevamos solo 3 minutos y medio de partida y esto es una masacre tras otra, cerramos. Séptima muerte fácilmente conseguible, más de 1800 de daño. Y el Somo AS-35 va a descubrir lo que pasa cuando autoapuntas con las hit, asegurándonos la octava muerte, y esto empieza a ser ya completamente injusto y demencial. Vamos a tener tiro al Valentine. Vamos, Valentine. A ver si le penetramos. La penetración no es suficiente. Vamos, 3 segundos, 2 segundos. No, no te vayas, no te vayas, no te vayas, Valentine. No te vayas, por favor, no te vayas. Un tirito más. A ver si consigo subir aquí arriba a tenerle tiro. No puedo, no puedo. Fail, fail, fail. Mal, 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 mal. Un tiro más al Valentine. Un tiro más, por favor. No, 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 no. No dejéis de darle, por favor, dejad de darle. Por favor, no. Y con solamente ese único punto de vida que le quedaba restante, no se ha podido hacer mucho. Y esto es un vídeo realmente muy, muy rápido, pero nos da una idea de lo que puede hacer este Hetzer, esta animalada de vehículo en Tier 4. Aquí lo tenéis además en su glorioso esplendor. Y la verdad es que es uno de los carros más divertidos que hay ahora mismo para jugar en Tier 4. El Covenanter también es absolutamente espectacular, pero quería retomar
esta pequeña bestia para jugar además algunos torneos de Tier 4 viene muy, muy, muy bien. Y vamos a irnos al informe post partida para que veáis tanto los puntos positivos como los negativos de esta animalada. Bien, aquí en el informe post partida, insignia, maestrías de carros, abusador, fuego de efecto, gran calibre y as de batalla. Recordemos que al final, pese a que nos hayamos llevado a 8 vehículos enemigos, no obtenemos la Rally Walters porque no es por... la Rally Walters solamente se puede obtener por encima de Tier 5. Si no me equivoco, igual en Tier 5 tampoco se puede obtener, solamente Tier 6 y superiores. Vemos que al final de los 13 disparos que realicé, 12 fueron al objetivo y 10 fueron a penetraciones, otorgándonos al final estos 1933 de daño en Tier 4. Recordemos que el Hetzer solo tiene 270 puntos de vida, con lo cual hemos hecho 9 veces la cantidad de vida en daño, una auténtica animalada, consiguiendo la sorprendente cantidad de 829 a más de 300 metros, a lo que es bastante reseñable con un cañón como el 105 mm del Hetzer, que sorprendentemente tiene bastante precisión para ser un 105 explosivo, además de haber recibido 3 impactos, de los cuales únicamente nos penetró uno de ellos y 2 fueron rebotes, bloqueando 81 de daño con el blindaje, que diréis no es mucho, pero es la tercera parte de la vida del Hetzer, con lo cual no está nada mal. Además de haber dañado a 9 vehículos enemigos y haber destruido a 8 de esos 9 en 3 minutos y medio de partida, que no está nada mal. Además de hacer sobredetectados 143 de daño, con lo cual la contribución total al final fue de 2070 puntos de vida, que eso es 10 veces casi la cantidad de puntos de vida del Hetzer, no está mal. Vemos que en cuanto disparamos alguna proyectil premium de los 105 mm en hit, el beneficio obviamente se va a ver se ve enormemente reducido. A pesar de disparar solo 3 o 4 proyectiles premium, vemos que a 4.000 créditos cada uno de esos proyectiles es una auténtica salvajada la cantidad de créditos que se pueden perder en este Tier 4, pero como las mayores penetraciones al principio que hubo fueron con explosivas, de momento hemos podido obtener un beneficio de 6.630 créditos, pero solo con la cuenta premium. Si la cuenta premium habríamos perdido 4.000 créditos a pesar de haber hecho esta animalada de partida. Eso sí, la experiencia base de 1171 le vino muy bien a mi tripulación de 5 habilidades, en este caso, que metí al Hetzer. Y es, en el fondo me siento un poco mal porque es absolutamente una auténtica animalada de carro y se puede abusar demasiado de estos tier inferiores, pero de vez en cuando me gusta sacar al Hetzer para echarme una risa, sí, desde luego en este 105 y este carro, que lo consigo. Pues hasta aquí esta repetición del Hetzer, espero que os guste, que os sea instructivo. Si es la primera vez que me estáis viendo, considera echar un vistazo al canal para ver el tipo de contenido que subo. Si os ha gustado, dejadme un me gusta, que ayuda muchísimo al crecimiento del canal y yo lo agradezco de todo corazón. Si queréis seguir recibiendo este tipo de vídeos, ya sabéis, botón abajo que pone suscribirse o luego al final del vídeo de la misma manera. Preguntita, como siempre, de los tier bajos, que hay que... creo que casi nunca lo he preguntado, ¿cuál os gusta más jugar, Tier 4 o Tier 5? ¿Y qué tipo de vehículo os gusta jugar en esos tiers? A mí personalmente Tier 4, tanto el Hetzer como el Covenanter me parecen de los dos vehículos más divertidos de poder jugar. Tier 5 ya hay bastantes más, pero en mi caso son el Hetzer y el Covenanter de 4. ¿Cuáles son vuestros preferidos? Pues sé lo que sea, lo que opinéis, me lo ponéis abajo en los comentarios y me lo hacéis saber. Y poco más me queda por decir, ya sabéis, muchísima suerte y nos vemos en el campo de batalla. ¡Hasta luego!